Sean bienvenidos nuevamente al canal La Pizarrita. En esta ocasión voy a explicarle cómo ustedes pueden descargar su boleta de pago del magisterio. Para ello van a anotar en el buscador de Google UPSEP, simplemente luego presionan Enter y le va a aparecer esta vista. Luego es la primera opción, hacemos clic ahí, inmediatamente presionamos aquí donde dice acceder, parte superior derecha de la pantalla. Una vez dentro, lo que ustedes pueden hacer es rellenar estos campos. Para ello, el nombre de usuario siempre es la inicial del primer nombre. Suponiendo que se llame Bernardo, se anota solamente la inicial B con minúscula. Luego, el primer apellido, en este caso Iriarte, el apellido paterno o su primer apellido. Luego se anota el número de carnet de identidad y al final la letra A. Esta serie alfanumérica debe ir aquí donde dice nombre de usuario. Luego en contraseña deben anotar el número de RDA, ¿ok? Ahí anotan su número de RDA, es decir, el RDA debe ir aquí donde dice contraseña. Inmediatamente que llenen estos dos campos, presionan el botón acceder. Si por algún caso ustedes no puedan acceder haciendo esos pasos, lo que tienen que hacer es dirigirse aquí arriba donde dice mis programas. Luego presionan aquí donde dice mi cuenta. Si es la primera vez que están entrando, deben generar su cuenta. Entonces en ese caso aquí ustedes colocan el número de su carnet de identidad. Luego aquí el número de RDA y luego presionan mi cuenta con RDA y aquí ya le va a aparecer validado lo que le he explicado anteriormente, ¿ok? Una vez que esté validado, vuelven nuevamente arriba a su cuenta donde dice acceder como hicimos al principio y una vez acá pues rellenan los datos como he indicado, ¿ok? En este momento voy a ingresar a mi cuenta para poder indicarles cómo van a descargar la boleta. Ok, una vez ya en esta vista, ustedes se van a dar cuenta que están dentro de su cuenta porque aquí le va a salir logueado el nombre y aquí mismo le sale la opción de salir. Bueno, lo que nos interesa ahorita es la boleta de pago, entonces lo que vamos a hacer es hacer clic aquí donde dice certificación de boleta de pago. Ahí hacemos clic. Una vez ya dentro de esta vista, lo único que tenemos que hacer es anotar la gestión de la cual queremos extraer la boleta. Por ejemplo, en mi caso va a ser 2021. Luego aquí anotamos, escribimos el mes o simplemente pinchamos la flechita que apunta abajo y escogemos el mes. En este caso sería marzo, la última boleta. Luego presionamos aquí el botón buscar, bajamos un poquito y luego siempre tenemos que hacer clic en esta parte, ¿ok? Ahí hacemos clic entonces. Luego pinchamos aquí donde dice generar boleta. Una vez que pinchen ahí, ustedes ya van a poder ver la boleta de pago. Ok, aquí como ven ya está la boleta de pago. Entonces, para descargar la boleta es pinchando aquí en esta flechita que apunta abajo y automáticamente se va a descargar en su computadora o en su celular. Y si quieren imprimirlo, pues pinchan aquí en la impresorita y ya pueden imprimirlo. Espero que les haya servido este tutorial, un saludo a todos, no olviden de suscribirse al canal, de darle like a este video y hasta pronto.